Jonathan es un pequeño de 11 años que requiere un trasplante de corazón para poder continuar con su desarrollo y sobre todo su misión de vida. El pequeño fue diagnosticado con una cardiopatía congénita desde los 5 meses de gestación. Pese a ese diagnóstico preliminar, luchó con todas sus fuerzas y logró conocer a sus padres y a su familia, quienes estaban con muchas ansias a su espera. Sin embargo, en todos estos años se han ido presentando una serie de complicaciones en su corazón, por lo que los doctores decidieron poner un marcapasos en su corazón que le permita una estimulación completa y así mantenerlo con vida. Sin embargo, hace algunos meses fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca, una condición crónica que provoca que el corazón no bombee sangre con la eficacia necesaria y derive en severas complicaciones. Empezó a presentarlo en el mes de diciembre, porque estuvo cambiado, porque también dentro de su ciencia a los 2 años se bloqueó su corazón. Su corazón, cuando se bloquea, prácticamente ya no hubo manera más que poner un marcapasos que fuera dependiente 100%. En ese momento, para mí, pensé, dije, qué tragedia, un corazón bloqueado. Yo al día de hoy te puedo decir que el marcapasos de ser dependiente 100% le permitió vivir, que estuviera estable, un corazón totalmente estimulado con ese marcapasos, súper bien. Pues bueno, el día de diciembre del año pasado empezamos a hacer estudios y llega para nosotros la peor noticia. No sé si, ¿sabes qué? Hoy por la región vamos a cambiar ese marcapaso, que es epicárdico. Epicárdico es que las tenemos van directas al corazón. Pues bueno, que se va ahora al modo endocárdico, que es donde se entra mejor, más capaces, más factible, más seguro y con más estimulación cardíaca. Bueno, cuando hacemos los estudios para poder hacer ese cambio, nos dan la peor noticia. Nos dicen, Jonathan está teniendo ya disfunción general en el corazón. Yo como madre les puedo decir que en ese momento me quería morir. Todo mi panorama cambió. Empezamos a preguntarnos todos qué pasó y qué influyó, pues no sabemos, solamente Dios sabe. En el mes de junio, Jonathan empezó a presentar inflamación abdominal, a sentirse muy cansado. De hecho, él ya no concluyó los últimos meses en la escuela, porque su condición era muy desgastado, su organismo. Aún así, hicieron estudios y bueno, en los días de julio, por ahí el día 10 de julio, yo lo llevo nuevamente al hospital porque lo veo muy cansado. Vuelve a hacer un ecocardiograma y se dan cuenta que ella está con una insuficiencia cardíaca grave. La madre de Jonathan, la señora Maribel Macotela, expresa que cada día tiene la esperanza y pide a Dios por obtener un donante que pueda salvarle la vida a su hijo, pero también espera que pronto en México la cultura de los donantes de órganos pueda ir acrecentando, pues asegura que los hospitales están llenos de niños, jóvenes y personas adultas en espera de una segunda oportunidad de vida. Y hoy, en ese momento, solo me dice, no te preocupes. Y digo, ¿cómo no me voy a preocupar, doctor, si me está diciendo que mi hijo en este momento está entrando en el protocolo de trasplantes? Y sé que en nuestra sociedad se le está olvidando que existen niños con esta necesidad. Mi plan de vida, mi compromiso con mi hijo, es llegar a toda la sociedad y decirle que hay niños en los hospitales, porque para esto, para mí fue la mala suerte, no sé cómo verlo. En el tiempo que estuve aquí de recuperación cardíaca, veo un niño enfrente de la cama de mi hijo y le pregunto, le digo, ¿qué tiene una inflamadita tu panza? ¿Vas a ver que todo va a estar bien? Y dice, le digo una cosa, llevo 5 años esperando un corazón. ¿Tú sabes lo que? En ese momento de cabeza giro y dije, Dios mío, 5 años con insuficiencia cardíaca, que era el caso de mi niño y de mi hijo. Dije, esto no, o sea, Dios mío, el niño puede fallecer. Jonathan es un niño muy querido por sus padres, amigos y demás familiares. Siempre se ha caracterizado por su valentía y sobre todo sus inmensas ganas de seguir en pie y vivir. Por esta razón, es nombrado Jonathan Corazón Valiente y quien está en la espera de un trasplante de corazón entre los 25 y 35 kilogramos con tipo de sangre B positivo.
A través de este medio, la señora Maribel junto con Jonathan hacen el llamado a la sociedad pidiendo que si alguien conoce a algún donador, se pongan en contacto con ellos al teléfono 55 66 57 57 60 o a través de su página de Facebook Jonathan Corazón Valiente.